que sí, yo la conocí, yo trabajé allá. Yo fui uno de los primitivos pobladores de eso. ¿Cuánto? 15 de ellos. Cuando eso yo trabajaba era con madera, pero sí, la conocía ya, claro. Chilapo, porque yo soy cordobés, yo no soy paisano. Tenía por ahí 30 años, 33 por ahí, 33 años, ¿no? Sí, ya cuando yo tuve uso de razón ya existía la plaza. Sí, mi papá trabajó en la plaza. Ah, yo comencé vendiendo legumbres, ya legumbres, y después comencé y subí ya después. Comencé a venderle abarrotes, cositas poquitas ahí, azúcar, panela, coco, carbón. Sí, yo conocí allá, era una loma. Yo trabajé ahí en la orilla de la loma esa. Y después nos cambiaron para aquí, para este mercado. En esa plaza antigua había una loma en todo el centro que en este momento buscamos como esa imagen, no la hemos podido conseguir porque queremos mostrarle a la juventud hoy en día que no conoció esa plaza antigua, ese reconocimiento de esa loma tan hermosa que tenemos nosotros allá en ese centro de esa plaza. Era donde nosotros aprendíamos a montar bicicleta, nos montamos en esa loma, de ahí bajamos corriendo en las bicicletas esas. En el centro de esa loma, ¿no? Sí. Había una loma. Esa loma la derivaron ahí, entonces ahorita se mandó el negocio de la plaza, Plaza Villa del Mercado. No, la tumbaron porque como que eso lo iban a hacer, pues ya pensaba de hacer algún parque ahí más tarde, sería. ¿No? Es que la tumbaron, ¿no? Sí, Andes actualmente el parque, era la antigua plaza, que eran puros kiosquitos en madera. No era la mesa sencilla como esta, pero con un kiosquito de zinc por encima, de techitos, y cada una había partecito una a la otra, con larga distancia pues, de 5 metros una a la otra. Y eso era un poco de ranchitos así por la orilla de la loma esa. Eso no era plaza de mercado, sino ranchito, y eso era una loma. Y eso lo barataron y ahora hicieron el parque. La plaza de allá era descubierta, no era bajo techo. Era descubierta y en kiosquitos, formadas en kiosquitos, en tabernitas. Haga de cuenta unos saladeritos así. Las mujeres tenían sus mesas donde vendían comida. Así alrededor de ellas estaban los carniceros. Y por este lado acá estaban los que ya manejaban la legumbre y eso. Pero carnicería, habían 16 mesas. Y los otros eran por un kiosquito pequeñito, así como pequeños, kioscos pequeñitos. Vendía chicharrón, pasteles de marrano que hacía también, arroz, carne guisada, pescado casi no. Ahí se vendía pescado, se vendía carne, se vendía coco y así pues el estilo, era el comercio ahí más o menos. Eso era lo que vendía y yo que teníamos, vendíamos cervecitas y vendíamos los kiosquitos acá. En esa plaza se vendía de todo, igual que en esta, así, carne, pescado, habían granero, habían también ventas de comida, de fritanga, de todo, igualita que esta, sí. Ahí había los carniceros en las que cocinábamos. Y negocios así de abarrotes también. Había. Uno, ahí lo que más fritaba era chicharrón, carne frita, de marrano. Casi de res, casi un poco. Sí, ahí todo el mundo uno con el otro. O sea. Estaba el difunto Chachán, Enrique González, que es uno de los compañeros antiguanos que tenemos aquí en este momento, que es el único que nos ha quedado de los más viejos aquí, de los de la Plaza Vieja. No llevamos mucho tampoco, ¿no? Llevamos como, pues cuando comencé, llevamos por ahí, a ver, uno, dos, tres, vamos a ver. Ah, las costumbres. De anteriores que había muchas tradiciones y todo. Era más barato y ahora se ha puesto todo caro. Porque vieron que solo iban a abaratar esa loma y iban a arreglar eso y entonces las que teníamos puesto allá cambiaron acá. Cada una le dieron su puestecito. Se fue probando hasta que comenzamos, éramos tantos que ya después cuando nos sacaron de allá, hasta cada quien nos dieron el local y éramos 20 y pico, ¿vale? Más o menos como 2 años, 3 por ahí.
aquí es que trabajó más yo. Aquí fui la primera mesera que inicié aquí en la Plaza Nueva, porque yo no tenía negocio allá en la Plaza Vieja. Sí, tengo de 28 a 29 años. Ah, sí, claro, sí, uno su choquito, su musiquita y pero no, sí, tampoco, ¿para qué? No, sí, imagínense, y enfrente de la plaza había un estaderito donde nosotros bailamos, que era la terracita, allá era donde nosotros pasamos su sabor costeño todos los sábados. La gente pues tomaban y trabajaban y todo. Y uno atendía a la gente que llegaba, obviamente en el negocio, ¿sí me entiendes? Era cantina y billares, había juegos de azar, había cartas, había dominó, había parqué, de todos los juegos. Entonces yo era garitero ahí. Y después de eso fue que ya salía a trabajar acá a la Plaza Mercado. No, ahí lo que nos gustaba como costeño que éramos, de vez en cuando hacíamos la parandita y bailábamos y pues más, y hacíamos, es decir, sancocho, cocinado, cosas así por el estilo. Aquí se celebran primero, como lo que tenemos ahora mismo, que es la fiesta en Coco. Celebramos los 20 de enero, que se hacían las fiestas, pero se hacía toreo allá en la finca de los Espitia, en Cucharo. Pero así normal, lo que era diciembre, nosotros su parranda en el centro del pueblo. Todos esos 20 de enero nos hacía ese señor ese festival ahí. Porque ya buscando como más amplitud, porque ya había más habitantes, ya. Entonces por eso se trasladó la plaza para acá, porque ya aquella era muy pequeña. Porque de todas maneras ese era un sitio muy estricto, ya los negocios ya se fueron creciendo, entonces ya la gente casi no cabía y era casi la imagen del pueblo ya. Entonces había que quitarlo para otro lugar para que quedara más espacio. Sí, sí, eso lo hicieron con ese fin. Este mercado aquí lo hicieron al fin de traernos por acá, entonces allá hacer el parque y darle a la iglesia que quedaba allá, pues, diferente. Sí. Yo cuando viví aquí, esto era un potrero, yo era un rastrojo, no había caserío por allá abajo, que decíamos La Rosita, en esa parte allá donde está el barrio Caribe, donde se hicieron la invasión, que había un tío mío que tenía unos lotes por allá y el resto era de los Espitias también, que fue que hicieron la invasión del barrio Caribe. Y esto aquí era no bajo, esto era puro pantano, arriba casi a la cintura aquí, toda esta tierra aquí acá, de la plaza para acá. Sí, exacto, eso era mucho barro, así barro no, digamos, esto era un terreno bajo. Acá lo que había era esa Enea, que ellos mismos tenían para hacer esteras. Que era de nada que es en junco, eso es lo que había aquí, un materialidad. Entonces ya después como comenzaron a comprar para acá, se fueron andando y ustedes dividieron hacia la plaza del mercado aquí. Este, hicieron, digamos, el croquis de esto y quedó entonces por ahí, ahí al frente. Eso era puro tenerlo en un lugar, ¿sabes? Y ahí construyeron el edificio ese, ahí, encima de ese. Por acá y ahí estaba, que pues, como todos estábamos unidos allá, tuve lo mismo, éramos, el pueblo estaba muy pequeño, era como en los años 80 y 83 más o menos, me quedaron para acá, no te imaginas, aquí son 30 y pico años hasta acá. Sí, sí, es más grande, ahí se ve, se compara el parque con esta, se ve que es más grande esta. No, sobre todo que allá, aquí hay más seguridad. Que allá cada quien tiene un ranquito ahí hecho de madera con techo de cartón y cosas así por el estilo ya. Y entonces acá ya todo uno. Pues la gente ha ido, la misma persona, cada dueño de su local va organizando su negocio mejor, como lo se vaya viendo mejor.
usted sabe que cada día van saliendo cosas diferentes. Anteriormente no eran rejas, eran unas ventanas y una puerta. Esto era de madera, que pero cada que nosotros todos lo hemos ido reformando. Inclusive que esto era bajitico, ya como hemos subido como 50 centímetros o más de la calle. Lo han acabado. Con este todo. No, yo vendía gaseosa, vendía chichita, ahí me fui así con eso. Y ya ahora vea, vendo más cosas, ya tengo vitrina, antes no tenía ni enfriador ni nada. Y ya tengo enfriador, ya así. Y así todo el mundo va empezando de poquito en poquito. La plaza de mercado, que ya es la plaza. No sé. Siempre la conocí yo por la plaza de mercado. No, esto es plaza de mercado apenas, así, no tiene un nombre específico, sino la plaza de mercado. No sé, en verdad que se lo debe merecer, pero yo no sé por qué. La verdad es que desconozco en particular, porque no me explico por qué. Debiera tener un nombre, sí, propio, cuando lo tiene, si no todo el mundo, la plaza de mercado, la plaza de mercado, la plaza de mercado. Según entendí yo, esto lo regaló el de José Ocampo. Un pueblo, cuando después me encontraron a mí, me encontré a mí, Puerto Campo lo regaló al municipio. Entonces el municipio fue un puente. Que tengan en conocimiento nosotros los necopleseños, este terreno lo dio José Ocampo. Lo que pasa es que allá en parques no construyeron, entonces allá lo construyeron ellos mismos. Pues lo que trata de ahí donde está la casa, aquí. Entonces, era como un parqueadero, sí. Entonces la gente fue cogiendo, haciendo sus kioscos ellos mismos ahí. Vieron eso. Aquí nada más que estaba el mercado de comida, salía hacia esta parte y esto. Lo demás lo hicieron una gente ahí. Ni tanto, el cambio no ha sido tanto. Sí, señor, mejor así hemos hecho cada quien en sus negocios, ¿sí? Todo lo que vamos pudiendo ir organizando, porque usted sabe que aquí es que conseguimos el diario y que las cosas entran por los ojos, dicen, ¿no? Entonces, entre mejor tengamos organizados los negocios, pues es mejor para nosotros. Aquí, como vamos teniendo, vamos haciéndoles aporte a nuestros negocios. Ay, por aquí pasa mucha gente. Cuando vienen los paseos, vienen de la playa, vienen acá a comer pescado. Les brinda carne y no quieren. Y nosotros venimos a comer pescado. Todos vienen a comer pescado. No, pero para todos los campesinos, los turistas, todo el mundo pasa por aquí. Todo tiene que ser caminable. Esta es la calle principal. Digamos, esta, aquella es la principal, toda la plaza. Y esta que es la de salida también. Así que es una vida, creo que lo bien, aquí hay que intentar que es un buen puesto. Creo que este es el centro del pueblo más o menos. Claro, lógico, obvio. Obvio, porque aquí esto cogió mucho realce, porque esto prácticamente es el centro de Necoclí. Y usted sabe que Necoclí es un pueblo turístico, aquí llega mucha gente, demasiado de gente. Por aquí pasan todos los turistas, toda la gente que viene, todos los que vienen. La primera cara, la primera visión del municipio se llama la Plaza de Mercado. Por eso nosotros aquí estamos en inquietudes ahora mismo en la administración, porque tenemos tantas cosas que mejorar, porque hay unas cosas que nos perjudican mucho y es la visión del pueblo y ante todo es la parte donde llegan todos los turistas. ¿Qué han dicho de la plata? Es decir, que no se le hace poco de alambre y ese poco de pendejado, pues porque más vea cómo se ve todo ya. Así dicen, unos dicen que sí, otros dicen que no. Creí que sí, pero yo no confirmo nada porque a mí no me lo han dicho pongamos los alcaldes o el gobernador que ha dicho, esto lo vamos a hacer. No le digo, no. Me han dicho que lo van a cambiar, sí, pero entonces la gente, ¿no?
no me gustaría. A mí me gustaría que hicieran como, esto le pusieran como de dos pisos y todas esas cosas las movimentaran para arriba y dejaran lo que fuera comida aquí abajo. Así me parece a mí que fuera mejor. La visión de este por aquí, por donde está una, aquí enfrente que le llamamos nosotros Manomenes, Nemesio, era una quebrada que había por aquí porque es la parte de allá atrás. Era lo que estaba en programa, que para allá era que iban a cruzar la plaza de mercado. Ah, ¿no? Porque esta plaza estaba para otro piso, ¿cierto? Entonces me gustaría verla con otro piso, que hayan unos locales, sí, con locales y que allá se venda también. Sí, yo sí estoy de acuerdo que no lo hagan así, un segundo piso, un tercer piso y que den. Que aquí estamos bien, yo pues aquí estoy bien. Pero obviamente que eso tampoco es ni mañana ni pasado, eso tiene sus límites, porque esto es con, o sea que esto no se hace con dos o tres pesos, esto necesita mucha plata para hacer otra plaza de mercado aquí. Ya mejor, luchando por allá, pongamos de pronto allá, claro que la gente a donde allá van, pero entonces de aquí estamos en el centro del pueblo. Queda lejos, pero todo es una costumbre. Antes era ya en todo el centro y ya cuando se cruzó para acá la gente decía que era muy lejos. Y a lo último ya se acostumbró la gente y todo lo que el pueblo va creciendo, entonces ya uno las cosas le van poniendo cerca. Aquí estamos ya andando de patrón para allá, empieza a cambiar de rutina, no sé cómo vamos a quedar. Volver a empezar de nuevo, como cuando estamos allá. Los domingos. Porque los domingos salía, era el día del comercio, que los campesinos salían. Anteriormente cuando esto era así, que no había casi comercio, era un poquito lo que es, esto estaba, uy, este negocio bien surtido. Tenía como una proveedora casi. Pero ya cuando llegaron, comenzaron a venir las proveedoras grandes, los abarrotes y eso, ya la cosa acá no se, porque el campesino ya pasaba a comprar allá y a nosotros acá. Y eso era, eran los domingos que salían más que toda la gente del campo. Yo los domingos salían a hacer sus compras. Que fuera de la fiesta de toros, porque de ese tiempo de diciembre, enero, así los días de semana, porque sábado y domingo, como no hay banco, no viene casi la gente del campo. Y como el campo ya no es como antes, antes la gente salía porque no tenían de beberse las cervecitas y eso, y ahora hacen fiestas y tienen sus proveedoras en el campo. Así que los días de semana, porque vienen para el banco, vienen a hacer vueltas de desplazados y eso, entonces tenemos movimiento de lunes hasta el viernes. Porque cuando están pagando la familia en acción, se ponen los domingos mal. Porque como viene la gente en la semana, ya los domingos está solitario. Y los días festivos, sí, bueno, porque viene paseo, son buenos. Ya se mueve más los días de semana que los domingos, no es que ya los domingos ya la gente ya cierra, ya saca el día libre, ya los domingos más solo, que las cosas han cambiado. Nosotros aquí mantenemos muy relajadas. Sí, ante todo eso, que nos mantenemos estresadas, porque sabes que es lo que más mantiene a la gente muriéndose en este momento por el estrés.
Nosotros aquí mantenemos muy relajados porque recochamos el uno con el otro. Los vendepescados, los carniceros y aquí las meseras mantenemos muy integrados. Eso es lo que más me gusta. A mí todo me gusta. Sí, yo me siento muy, muy bien aquí y todo eso, antes que a veces no me quedo, no soy capaz como de quedarme todo un día en la casa, ¿ah? Porque a veces los días que me quedo descansando, ya por la tarde me vuelvo a venir para acá porque me hace falta ya, porque la gente aquí, nosotros somos como una familia, ¿eh? Ya mis vecinos, esto, ya uno se acostumbra a ello. Sí, claro, esto viene de tradición. Esto viene de los padres Andrés y María. Todo ha sido bueno, positivo, porque ellos nos sacaron adelante, pues, con su trabajo. Hoy en día somos tres hermanos, todos estamos organizados y todos estamos viviendo en una misma parte, todavía juntos todos. O sea, nunca nos hemos separado. ¿Qué peso tiene? Pues Ginoa son la misma. Ah, entonces una libra. Ah, una libra, mujer. Una librita bien fresca. Sí. Tiene nada más como dos días. Hombre, el ambiente. Ya uno está acoplado, este es un ambiente como familiar. Ya todo el mundo se distingue, todo el mundo llega. Nos conocemos acá, nos llevamos muy bien. Sin ningún problema, sin envidia, sin cosas. Sabroso. Va pasando uno el tiempo aquí. Todo. Me gusta todo de la plaza, mi compañera, todo en general. Cocinar, que es lo que más me gusta en la vida. Lo importante, lo que ante todo, nosotras aquí somos muy unidas. Somos muy unidas y queremos ser más unidas entre compañeros, porque hay veces tenemos necesidades entre sí como personas y no nos colaboramos como compañeras. Yo quisiera que hubiera más unidad dentro de nosotros, que nos conociéramos más, nos entendiéramos más, nos quisiéramos más. Eso es lo que yo deseo de este negocio. Pero yo desde que vine aquí a la plaza me encargo con las otras que cocinaban, ayudo aprendiendo. Como me gusta de hacer mis sancochos también, que queden bien buenos, lo hago de róbalos. Cuando consigo sábado, me gusta comprar esos pescaditos chiquitos así. Tiene un pescado bueno. Que estuviéramos como más ese cariño, ese afecto entre nosotras mismas, para que nos quedara siquiera una imagen después que nosotras vayamos falleciendo.